¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través de estas transmisiones completamente en vivo aquí en Internauta Noticias. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de información en el cual brindamos las noticias más destacadas del día de hoy, así como la actualización de casos COVID-19. Vamos a empezar, bueno, pues cómo se ha comportado este virus en el estado de Nuevo León. Y bueno, el día de hoy se suman 262 casos al total de confirmados de 163.269. También por ahí se suman 40 defunciones al total de 8.547, perdón, 8.547 defunciones. Hay un total de sospechosos de 431. Y también tenemos por aquí los hospitalizados, que al día de hoy hay 1.068. Recuperados, 148.938, de un total de examinados de 395.902. Repito, el día de hoy se suman 262 casos al total de confirmados de 163.269 y también se suman 40 defunciones al total de 8.547. Ahora voy a mencionar los casos por municipio, solamente los que han por ahí presentado un incremento. Inicio con Monterrey, quien tiene 44.999 casos. Guadalupe, 23.393. Apodaca, 17.597. San Nicolás, 13.386. Santa Catarina, 12.533. Escobedo, 10.513. Juárez, 9.177. García, 6.543. San Pedro, 4.045. Cadereyta, 3.616. Sabinas Hidalgo, 1.814. Pesquería 1668, Santiago 1662, Linares 1647, Montemorelos 1638, Allende 1220, Salinas Victoria 997, Suasua 871, Cine de Flores 748, El Carmen 729, Galeana 544, Anáhuac 159, Bustamante 76, Mina 55, Doctor González 37 y por último el municipio de Abasolo con 37 casos también. Al día de hoy, procedentes de otros estados que radican aquí en Nuevo León, ya hay un total de 1046. Repito la información para quienes probablemente van entrando a esta transmisión. El día de hoy se suman 262 casos al total de confirmados de 163.269 y se suman 40 defunciones al total de 8.547. Bueno, esa es la información que trasciende al día de hoy con respecto a los casos COVID-19 en el estado de Nuevo León. Si bien se ve que los casos han ido a la baja, bueno, esto también tiene mucho que ver con que muchas personas, pese a las ondas gélidas que se presentaron días pasados, no han acudido a los drive-thru, pero eso no quiere decir que pues el virus vaya disminuyendo. Al contrario, son solamente las personas que no han ido a acudir a realizarse ¿cómo se llama? El drive-thru, ahí en el drive-thru, la prueba es lo que no se han realizado y bueno, por ende, pues ahí se ha visto la disminución en casos al día a día, pero bueno, eso no quiere decir que el virus esté disminuyendo su propagación. Pasando al mismo tema, bueno, el día de hoy se realizó por primera vez la vacunación de personas de la tercera edad en el estado de Nuevo León, aquí en Linares. También fue en el municipio de Doctor Arroyo. Estos dos municipios simultáneamente estuvieron aplicando la vacuna COVID-19 a personas adultas mayores. Y bueno, aquí le podemos mostrar las imágenes de la vacunación en Linares. Un total de 36.410 dosis llegaron al estado, las que se aplicaron a personas mayores de 60 años. La aplicación de las dosis de la farmacéutica AstraZeneca inició antes de las 10 de la mañana, hora prevista, debido a la gran cantidad de adultos mayores que se dieron cita desde cerca de las 5 horas de la mañana, de la madrugada. De acuerdo con lo establecido del total de vacunas que hay en Nuevo León, 12.147 eran para personas del municipio de Linares y el resto para ciudadanos de otros 9 municipios. El secretario de Salud Estatal, Manuel de la O, enfatizó que además del traslado de estos adultos mayores existe la situación de que deben permanecer en observación al menos 30 minutos después de aplicada la dosis. Bueno, pues una gran noticia para las personas adultas mayores y bueno, que iniciaron ahí
con la vacunación de COVID-19 en el municipio de Linares, Nuevo León, en simultáneo con el doctor Arroyo, que también por ahí realizaron la aplicación de vacuna COVID-19. Bueno, posteriormente estarán dando indicaciones de qué otros municipios serán los que comiencen a vacunarse. Por ahí lo comentaba López-Gatell, la información y las instrucciones que se giraron es que se aplicarán a personas de la tercera edad de zonas rurales, posteriormente en el área metropolitana. Y bueno, pasando a otro tema, el día de hoy se registró un accidente vial, una camioneta cargada de material que comenzó a incendiarse, se impactó también contra un anuncio y provocó por ahí el incendio pastizal. Esto fue en el municipio de Santiago. Esta camioneta, la cual, repito, transportaba material y viajaba por carretera nacional en dirección de norte a sur, comenzó a incendiarse a causa de un cortocircuito, por lo que el conductor perdió el control, bajó de su vehículo cuando este comenzó a arder. Bueno, ya sin la persona a bordo, esta camioneta sola fue y se impactó contra un panorámico en la orilla de la carretera nacional, lo que generó un incendio pastizal también ahí en el lugar. Los hechos fueron alrededor de las 12:40 de la tarde del día de hoy, a la altura del kilómetro 250 en el municipio de Santiago. En este accidente no se presentaron personas lesionadas, por lo que el conductor resultó ileso. Repito, gracias por fortuna que se bajó del vehículo. Solamente por ahí quedaron los daños materiales en este camioneta que transportaba este material. A los hechos por ahí también arribaron los elementos de Protección Civil, quienes lograron sofocar el incendio y al mismo tiempo del pastizal y el vehículo. A su vez atendieron el lugar al conductor, quien no requirió algún traslado, ya que fue ahí atendido en el lugar porque no presentaba ninguna lesión. Y bueno, otro accidente más fue el que se registró en el municipio de Montemorelos. Dos jóvenes hermanos de aproximadamente 18 a 20 años de edad sufrieron un accidente vial tras perder el control de su vehículo y terminaron por ahí volcados a las afueras de la carretera nacional, por ahí a un costado de la carpeta asfáltica. Las personas viajaban del municipio de Linares y se dirigían hacia Escobedo cuando el joven, quien era el que conducía, perdió el control. El accidente se presentó en carretera nacional, dirección de sur a norte, a la altura de la comunidad Los Tamés, en el municipio de Montemorelos. Repito, tal información proporcionada, hasta el momento los jóvenes resultaron con lesiones de consideración. En el lugar trabajaron en coordinación con elementos de Protección Civil Montemorelos y Allende, así como paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron y trasladaron a los jóvenes lesionados hacia el hospital La Carlota. Hasta el momento, bueno, no han proporcionado información de su estado de salud, así como, pues, de la identidad de estos dos jóvenes, los nombres, quienes, bueno, tras perder el control por ahí, resultaron lesionados en esta volcadura en el municipio de Montemorelos. Muy bien, amigos, esta es la información que ha trascendido a lo largo del día de hoy. Yo lo invito a que nos siga a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, así como la página oficial, que es www.internotanoticias.com. También quiero invitarlo a que se nos una al grupo de WhatsApp. Lo estaremos dejando aquí en las imágenes de su dispositivo móvil o su computadora, si nos está viendo a través de ella. Ahí está este número de WhatsApp. Por ahí también estaremos dejando el enlace para que usted ingrese. Una vez que ingrese en este grupo de WhatsApp, nosotros estamos compartiendo, pues, los links o enlaces de las noticias que están aconteciendo en el momento, para poder que usted de primera mano tenga la información que estaremos proporcionando. En este grupo usted no puede comentar, solamente está como espectador, pero si quiere hacer algún comentario, por ahí enviarnos alguna imagen, video, una nota de audio o también una llamada, lo puede hacer el número de Reporte Ciudadano, que este también tiene WhatsApp, es el 826-104-2668, se lo repito una vez más, 826-104-2668, ahí usted nos puede estar haciendo cualquier tipo de reporte y nosotros le estaremos dando seguimiento correspondiente. Por mi parte es todo. Se quedan con este video de cómo activar las notificaciones, así como de un spot de publicidad. Se despide usted de su amigo servidor Irving Larumbe. Que pase usted muy buenas tardes. Recibe todas nuestras notificaciones y mantente informado. Visítanos en nuestra página Internota Noticias y da clic en los tres puntitos que se encuentran en la parte derecha. Después, selecciona la opción Siguiendo y visualiza las tres opciones marcadas. Posteriormente, marca la sección de videos en vivo, videos y publicaciones como Recibir todas las notificaciones.
y listo, ya tendrás todo nuestro contenido al instante. Internauta Noticias, más cerca de ti. ¿Tienes un negocio? ¿Deseas incrementar tus ventas? ¿La contingencia te está afectando? ¿Estás buscando una manera rápida para darte a conocer? En Internauta queremos apoyarte. Te ofrecemos diferentes planes de publicidad de alta calidad, con resultados inmediatos para el incremento de tus ventas. Contamos con publireportajes, spots, Internauta contigo, transmisiones en vivo y producciones de video de historia e identidad para tu negocio, adaptándonos a tus necesidades y presupuesto. Cualquier duda o aclaración, comunícate al WhatsApp 81-103-125-73 o al correo internauta@oclub.com. Debido a esta pandemia, estamos implementando nuevas formas de pago.